audio. ¿Vale? Ahora, a ver Aquí si hay se tres. escucha ahora. Es que lo tenía tachado lo del volumen, no me he dado cuenta. Ahora sí. Sí, ah, Venga. genial. Vale, perdón. Venga, Venga, pues pues ahora ahora tenemos ya que puedo volver a repetir repetir todos los todos los chistes que chistes que hemos hemos hecho, hecho. Si sí, no se ha enterado de nada. Ay, qué Ay, qué maravilla. maravilla. Bueno, Bueno, Jesús, a ver, ¿qué? No, no, porque no porque no viniste viniste hace hace 2 semanas. dos semanas. Que eso es que yo estaba de congreso de paleontología en Cuenca, una ciudad muy bonita. Y Pero vamos a ver. pues eso, Si que tú eres os lo he experto en dicho. cosas del mar, ¿qué coño haces en Cuenca? Hombre, pero es que en el mar hay fósiles y era la jornada de la Sociedad Española de Paleontología, todo está conectado. Lo que, bueno, todo está Pregunto, ¿tiene conectado, estos geólogos? menos vosotros que me la jugasteis y cogisteis el tema del que llevo trabajando los últimos 10 años y decidisteis hacer una película que es exactamente sobre eso cuando yo no estaba. No, 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 sí. no, perdona, pero Bueno. primero fue la película y luego tú ya dijiste, oye, que tengo un congreso este día, porque eso llevaba un mes y medio ya No, planificado, ¿eh? sí, y yo apuntaba al Congreso desde antes de verano, lo que pasa es que como nunca miro la agenda. Pues es culpa tuya. Si me hubieras dicho este día no puedo, pero a lo mejor le digo yo a Maybe, puede ser otro día. Y a lo mejor, pero Pero por lo bueno, menos si no queréis, hoy dijiste voy nada. metiendo pinceladitas sobre corriente oceánica, Entre zombie y claro, zombie. sobre Entre recifes de zombie y zombie. coral. Y yo puedo comentar lo del Cali del Sagrado, porque se me quedó también Exactamente. ahí. Podemos ir Oye, soltando pero cositas. que si alguien tiene una pregunta en el chat que se quedó de, ay, madre mía, ¿cómo se descalcifican los corales? Pues que lo ponga y al Sí, eso final lo preguntaron mucho. la Sí. pregunta más interesante sobre Buscando a Nemo la respondemos. ¿Qué anda que hoy no voy a intentar meter pildorita de geología en la peli Bueno, de hoy? Es que se presta, ¿eh? muchísimas gracias, Pandora, que se ha suscrito de 26 meses. Bien, dice, solamente vengo a celebrar mi Madre mía. suscripción. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Bueno, que sepáis que todas las suscripciones, la mitad del dinero de las suscripciones va directamente, esos cienes y cienes y cienes de euros van directamente a la Asociación Española contra el Cáncer. Así que de todas esas ingentes cantidades de dinero que entran en Cenio, que sepáis que estáis contribuyendo, que por cierto, hoy, creo que es hoy el Día El Internacional día del cáncer del de cáncer de mama. mama, pues muy buen día para suscribirse. A suscribirse. Perfecto. Muy bien. Y que si tenéis Prime, tenéis una suscripción gratis, así que, coño, Correcto. quizás no se la deis a iPay o a Auronplay o Hombre, también estos pobrecillos se modelos tienen estos que no lo dar ahora. necesitan. Eso ya. Bueno, yo en cualquier Bueno, muy caso bien. quiero agradecerle a Pandora porque creo que no la había visto hasta ahora en el programa y yo ya la estaba echando de menos, que es Sí, al principio mi sí, pero esto asignatura. último no ha podido. La pobre por lo que sea no ha podido, pero vaya, Pandora lleva aquí antes que Zenio. Antes que pusieran De Zenio, está hecho, allí hay muchos de los Pandora clásicos de apoyando. Cenio que no lo he visto pasar por el programa. La próxima vez voy a pasar lista, ¿eh? Exactamente. Bueno, vamos a decirle de quién habla, porque bueno, Bueno, primero hay que presentar cambiarle el a nombre Maite. A al Maite. Hola, directo. Maite. Muchas gracias por venir. Hola. Por aguantarnos un ratito. Es que te hemos dado la bienvenida antes en silencio y la gente no nos En ha escuchado. silencio, es verdad, es verdad, es Hemos verdad. hecho. Maite, cuéntanos quién eres y por qué te hemos traído para hablar de 28 días después. Vale, bueno, pues yo soy Maite Pérez y soy de formación bioquímica y luego lo que hice la tesis y postdoc en virología, en gripe. Entonces, bueno, y luego en paramyxovirus y en cómo el sistema inmune, bueno, cómo el virus interacciona con el sistema inmune y lo contrarresta, ¿no? Entonces, bueno, de virus un poquito, sí, he estado bastantes años más moviendo gripe de un lado a otro, infectando células. Entonces, por eso un poquito el venir. Y luego de divulgación, pues tengo un proyecto que se llama Eres Ciencia, en el que hablo de ciencia tanto para niños como para adultos. Y además, también soy una de las coautoras del podcast de ciencia para niños, La Lupa Sónica. Flamante Ese premio Prismas de este año 2022. ¡Bien! ¡Ah, sí! ¡Hombre! ¡Enhorabuena! La Sí. lupa sónica, es que Sí. no. Jo, la verdad es que muy bien. Ese y el Orange el año pasado. O sea que va guay, va muy bien. Qué Sí. bueno. Sí. Esto es lo que tiene Fenio, que busca a alguien así en general, alguien que se dedica a esto y de repente te aparece una tal Maite Pérez que tiene premio y que tú no tienes ni idea Es que es de verdad que que en tiene premio. Escenio
El último año, bueno, cuando justo entré, me empezaron a pasar cosas en ese momento vitales y no he estado tan activa. A ver si ahora poco a poco empiezo a asomar un poco la patita más. Detalles, cambio de países, cambio de trabajo, cambio de todo. Claro. Niño en medio, pandemia. Niño en medio, bueno, pandemia. De verdad, tienes excusa para todo. Es que... Y bueno, vamos a hablar de 28 días después, que yo espero que la mayoría de gente haya visto, pero hay alguien que no la había visto. Yo no la había visto. Tengo que reconocer que no sé por qué no la había visto. Yo tampoco, yo tampoco la había visto. Conocía el cortometraje, que era 28 minutos, que a mí se me hizo un poco largo, y luego vi la serie, que era 28 horas. Pero lo de los días no, porque dije, no me da tiempo de ver tanto. Luego me di cuenta de que era un problema con el título. ¿Sabes? Hay una secuela que se llama 28 semanas después. Está casi mejor incluso. En Hispanoamérica le cambiaron el título y el título allí era Exterminio. O sea, ahí no se andaron con gilipolleces. Ya, o sea, 28 semanitas después. ¿Qué faltón ha sido eso, Jesús? De verdad, luego es que tenemos aquí oyentes mexicanos y luego se quejaron el último episodio, de coño, con Buscando a Nemo, y cuando hablamos de los doblajes, que hablamos con todo el cariño de los doblajes de dibujo animado de nuestra infancia, cuando oye, eran que en, yo en latino. El lenguaje, el doblaje neutro que se hacía cuando intentaban unificar el doblaje en Sudamérica y el español en los 90, se intentó buscar ahí una cosa que era eso, el castellano neutro, que era muy chulo. Y si queréis puedo hacer el resto del programa en castellano neutro. En castellano, podría hacer el resto del programa en castellano neutro. Como si fuese una caricatura. Eso se supone que era neutro. Yo creía que era simplemente, o sea, la el neutro, importando mucho la voz. El neutro es la suma de todos los acentos. De todos los acentos, así a mogollón. Es como cuando mezclan la plastilina y sale ese color raro, pues ese es el castellano neutro. Ay, qué maravilla. Por cierto, hace justamente 20 años que salió la película en Reino Unido. El 1 de noviembre de 2002 se lanza. Ah. Y, o sea, que va a ser 20 años justo ahora. Mira, no hemos adelantado 8, podríamos haber hecho 28 años después. 28 años después, efectivamente. Bueno, por cierto, una decepción, viendo la película para preparármela, una de las cosas que digo... ¿Te la has visto? Sí, me la he visto, ¿eh? De hecho, parte de esta banda sonora fue mi tono de móvil durante una larga temporada. De hecho, la canción que suena en el supermercado. Pero en mi mente la había mezclado con la secuela. Y entonces estaba buscando la escena de, en plan de, venga, que crucen el canal de la Mancha, que voy a ir a meter ahí historia de la perforación y de todo eso. ¡Ostras! Es la segunda. Es la segunda. No puede ser. Tengo que hacer un bis. Así que bueno, pues si os gusta mucho, hacemos 28. Si pasamos el millón de visualizaciones, hacemos la segunda. No, hombre, vamos a hacerlo. Si pasamos las 28 visualizaciones, que ya creo que me daría con un canto en los dientes. Bueno, por cierto, no sé si lo sabéis, pero para esta película se pensaron varios finales alternativos. Si queréis, luego lo comentamos al final. Pero había vamos como... ¿Vamos a hacer spoiler? Vamos a hacer spoiler del spoiler de una película de spoiler 20 años después. Pero eso que yo creo que 20 años, si no la has visto, como yo, te aguantas. O sea. Bueno, vamos a empezar poquito a poco. Vamos a empezar por la peli, venga. Vamos a empezar por el primero. Ahora crucemos los dedos en el que el primer vídeo se vea. ¿Vale? Sí, entonces... hombre. Venga. ¿Vale? Entonces. Porque ahora venga, yo le este vídeo es de el comienzo de las cosas. El comienzo de las cosas. Y se reproduce en otro lado. A ver, ahí está. El comienzo de las cosas. ¿Eso qué significa? Se ve. Ahora os tenéis que meter. Bueno, se está viendo una pantallita. Aquí está un mono en una sauna. Está viendo las pantallas. Y las una sauna. Cosas que le han dado un inhibidor. Porque ¿infectado con qué? Lo han infectado con algo. Pero que ¿infectado con qué? Hay uno muy cabreado que está preguntando. ¿Con qué lo han infectado? La rabia. Hostia, un montón de bichos tienen la rabia. Y que está en la saliva. Y que no la muerda. Ah, y claro, ahora han decidido abrir la caja. ¿Por qué? Porque si no me hay peli. Y, misterio.
¿Qué habrá pasado? Se acercaba un mono con la boca abierta a una mujer. Yo lo estoy viendo todo sin el vídeo y mola más simplemente ve a Jesús. Si queréis hablar de la película. Tú mejor en podcast que... Ay, madre. Bueno. Así. Si no hay spoiler. Bueno, dice en un momento de esa escena, dice, ¿es ahí donde dice se transmite por la sangre o por la sangre y por la saliva? Entonces, la sangre y por la saliva. Si fuese la rabia, por lo de la saliva, anda bien, por lo de la sangre, bueno. Bueno, no es la vía de transmisión de esto. Maite, ¿quieres comentar algo sobre la rabia o sobre...? Sí, pues bueno, que la rabia es una enfermedad que sigue, no hay cura como tal, depende de qué estadio, y que es verdad que es por saliva. El problema también de la rabia es que nosotros podemos estar infectados, también muchos animales carnívoros, zorros, perros, diferentes. Y entonces, el problema principal que tiene la rabia es que va subiendo por... Cuando te infectas por un mordisco, lo que sea, imaginaos que os da un mordisco en la pierna o en el brazo, llega un momento en que se empieza a reproducir, alcanza los nervios y acaba escalando hasta el cerebro. Y entonces produce en muchos animales esta locura transitoria, algo así como una especie de locura de... Puede tener visualizaciones, que tengan paranoias, que muerdan, que violencia... Y otra de las problemas que también da es que sube a todas las glándulas salivales y genera como mucha sed y muchas ganas como de morder, ¿no? Por eso también la típica imagen de lo que habéis oído mil veces seguro, de perro rabioso, que es un perro como, salivando, con ganas de morder, atacar, ¿no? Y ese es uno de los problemas así principales. Y que luego es verdad que no hay cura como tal si consigue llegar al cerebro. Todo lo que puedes curar es antes de que llegue al cerebro. Entonces, desde el mordisco hasta que llega al cerebro, sí que es verdad que hay... Se puede tratar con inhibidores, se puede tratar con un cóctel de anticuerpos que se unen al virus, o puede tratarse con vacunas, con diferentes cosas, pero solo antes de que llegue al cerebro. Yo tengo una pregunta. Porque, a ver, yo soy muy leído de los zombies. Yo aquí tengo todas las claves y voy a ir comprobando que lo que dice es verdad. Porque una cosa es la rabia y otra cosa son los zombies. ¿Se puede hacer lo que se ve en las películas? Por ejemplo, porque has dicho hay que evitar que llegue al cerebro. Te pega un bocado un bicho rabioso, te cortan el brazo, ¿no? Hombre, te cortan donde te ha mordido, no se transmite, o eso se transmite más rápido, como uy, hemos perdido a Luis. Se acaba con esto otra vez. Hombre, es una forma como muy tajante, ¿no? De abordarlo. Yo creo que hay otra forma igual de. Pero eso serviría. Podría servir. Y de hecho, ¿la infección se transmite directamente a la sangre, va buscando centros nerviosos o, por ejemplo, en la zona que se infecta y desde ahí se va propagando en el sistema? Pues eso sí que lo he leído, que hay casos como que directamente... Yo creo que tienes que tener mucha casualidad que justo el mordisco te haya pillado un nervio muy grande y que suba muy rápido a los nervios. Pero realmente normalmente se iría transmitiendo por el tejido que ha mordido hasta que alcanzara un nervio que subiera por el nervio. Ah, bueno, pues entonces lo claro. De cortar sí que funciona. Podría funcionar, claro. A ver, yo no sé cómo... La verdad es que no lo sé. Esto sería cuestión de mirarlo. ¿Cómo lo hacían antes de que existieran pues los mecanismos que tenemos ahora? Que existieran vacunas, que existieran anticuerpos... O sea, a lo mejor sí que cortaban. Y, por ejemplo, el tema de la sangría. ¿Valdría, por ejemplo, cerca de la mordida como hacían esto de poner sanguijuela y cosas así? Qué va. No, hombre, si un virus está en el torrente sanguíneo, podrías extraerle toda la sangre y cambiarse por, yo qué sé, por lejía o algo, y entonces en ese caso, pues sí, elimina el virus y la persona. Y la persona. A mí llega. Eso es lo más eficaz, ¿eh? Tú usas lejía y lo eliminas todo. Hombre, ¿quién ha dicho que la lejía no sirve? El MMS. El MMS sirve para todo, hombre. Pero bueno, yo cuando vi la... Cuando vi la peli, porque en inglés, cuando esta vez la última la he visto en inglés, y habla y dice, ¿qué tiene? Y dice, rage, que no es rabies, que en inglés es la rabia, se le dice rabies. No sé si es que
se refieren a cómo es que la rabia, pero como que es más potente. No, no, porque tiene, una enfermedad, porque lo que, no es rabia, es coraje. Lo que tiene, está como empollonado el mono. Que está encorajinado. Por eso que yo no lo asocié con rabia como la enfermedad en sí de rabia, sino como le tenía las pantallitas, digo, pues mira, le han hecho como la naranja mecánica. Y están los monos, porque claro, no es la rabia típica de toda la vida. Y ya cuando pasó eso, yo lo interpreté como una enfermedad un poco como nueva, no rabia de toda la vida. Sí, yo creo que es rage antigua, ¿no, Oscar? O sea, rage es como se la ha llamado coloquialmente, por decirle al nombre, y rabies es el nombre oficial. Sí, yo creo que va un poco por ahí, que a lo mejor se refiere más a estar rabioso, o sea, estar rabioso en el sentido de la forma de expresarlo, no a la enfermedad rabia. Pasa que, claro, la traducción que se ha puesto, y claro, el término rabia, fijaros que la rabia como tal es el nombre que se le dio a la enfermedad, pero ya existía una palabra para designar a personas que estaban rabiosas. Entonces, claro, ahora ya tiene rabia o está rabioso como si ya tuviese la infección y no tiene por qué. Encefalitis la crean otras muchas enfermedades que no son solamente la rabia. Encefalitis es básicamente lo que causa la rabia una vez que llega al cerebro. Sí, es como influenza, ¿no? Que el virus es influenza, nosotros le llamamos gripe porque tradicionalmente en español se ha llamado gripe, y sin embargo hay otros países que es influenza o flu o cosas así, ¿no? Que se parecen más al término científico, al nombre del virus como tal. Y pandemias de gripe de tal sitio que no eran gripe, que eran otra cosa. O sea que de todo hemos tenido. Por cierto, la vacuna del virus de la rabia fue una de las primeras en encontrarse. Esta ya la desarrolló Louis Pasteur y Emil Roux en 1885. O sea, una de las primeras vacunas desarrollada como tal, ad hoc, para ser vacuna. No que hayamos adaptado, como hicimos con la viruela, un tratamiento anterior, etcétera, sino fue la primera vacuna hecha ad hoc para tratar, o sea, para vacunar. Y son tres dosis que hay que ponerse con una separación de entre 7 y 10 días cada una. Muy bien. Jesús lo ha vacunado de la rabia mucho. La gente que ha mordido Jesús, no se sabe. 7 días por 3, 28, ¿no? Te los va cogiendo los diferentes. Que eso es verdad que lo mantienen un poco el ciclo. Sí. Sí. Por eso 28 días. Y es virus inactivado. O sea, es de las primeras, bueno, se usaba mucho al principio también, pero que son de estas que todavía es virus muerto, por decir una manera, si se puede llamar. Y grafeno. Y grafeno, y mucho grafeno. Claro, es que básicamente el virus de la rabia es una molécula de RNA y lípidos, no tiene mucho más. Y proteína de envuelta y luego los lípidos por encima. Madre mía, de hecho, una comida completa. Mirando Wikipedia decían una cosa de estas que dices, que eran anaerobios, que me queda un poco como... No respira, es aerobio y anaerobio. Claro, es como, no, esto no es una bacteria, no puede ser anaerobio. Pero es verdad que todos estos virus humanos de envuelta, en verdad son muy sensibles al aire, a la desecación, ¿sabes? Entonces, claro, si dejas la herida abierta, pues se te seca un poquito y eso dificultará un poco más entrar al virus. Pero lo de anaerobio me queda como... Madre Oye, mía. A lo mejor en vez de cortarte el brazo te pones un secador. Le sopla. Bueno, en realidad... Sí pica, cura. El tratamiento de elección en cuanto te muerden, el primer tratamiento es un lavado exhaustivo con agua y jabón. O sea, no penséis que es nada de otro mundo, que es llegar al hospital y lo primero que hacen es la herida, frotarla bien con agua, jabón y quitarte eso de medio. Vamos a ver, porque lo mismo en la peli hacen eso. Así que, Jesús, lanza el siguiente vídeo y vamos a ver qué pasa si te muerde un... Vamos a ver, el tiempo de infección. Espera, que me tengo que preparar para narrarlo. Atención. Un marco de puerta. Algo se rompe. Entra al Peaky Blinders y le va a pegar bocado a la gente. Cuchillo, madre mía, esto aquí lo montó un mono espídico. ¿O qué? Ah, ahí tiene ahí. Se ve la sangre, está chorreando, se va a limpiar. Le pregunta Mark, espera. Le van a cortar, ahí a la cortar el brazo porque es la solución. Eso sí, está salpicando mucho. Eso no hay que hacerlo nunca porque si te entra salpicadura en una zona de mucosa, te lo pilla igual. Ah, espérate, ¿no le han cortado el brazo? ¿Se lo han cargado del tú? ¡Otra! Bueno, pues ya está.
Y al final la chica dice, tienes 20 segundos. En cuanto te muerdan o lo que sea, tienes 20 segundos. Y si te pasara a ti, no lo dudaría ni un segundo, así que no lo dudes. Así que en 20 segundos pasas de estar normal a querer comerte. Bueno. Sí, se transmite rápido, sí. Aquí en realidad se refiere al tiempo de latencia de que tú entras en contacto con un patógeno hasta que desarrolla la enfermedad. Bueno, decir así como spoiler de que no hay ninguna enfermedad que sea tan rápida. O sea, de verdad, o sea, ninguna. Pero vamos a aclarar algunos conceptos, ¿vale? Porque a veces confundimos unas cosas con otras. Está el periodo de incubación. El periodo de incubación es el tiempo comprendido entre que te expones a la gente, es decir, entras en contacto con el agente infeccioso, hasta que tienes los primeros síntomas, ¿vale? Ese es el periodo de incubación. Luego está la latencia, que la latencia es el periodo desde que se produce la infección hasta que te vuelves contagioso. Con lo cual, la latencia puede ser muy corta. Es decir, tú puedes infectarte y transmitir un patógeno en cuestión de minutos, segundos, pero tú todavía no has desarrollado el periodo de incubación, que es hasta que empiezan a aparecer los síntomas en ti. Y esa ha sido una de las putadas con el COVID, que tú podías infectar durante mucho tiempo estando perfectamente sano y genial, pero tú no desarrollabas los síntomas, que ahora veremos en cuánto tiempo se desarrollaban. Y luego está lo que se llama el pródromo. Pródromo, sí, es de estas palabras hijas de puta. Pródromo, con dos R. Eso es que se lee igual de delante que para atrás, ¿no? No, sí, exactamente, sí. El pródromo es un término que se refiere a los síntomas iniciales, ¿vale? Pero que no es la manifestación aguda de la enfermedad. Es decir, imagínate que tú te infectas y de repente, yo qué sé, se te dilata la pupila, pero eso no es la enfermedad. Eso es un síntoma, ¿vale? Que aparece, que te puede indicar que te estás infectando, pero no es el desarrollo de la enfermedad. Eso se llama el pródromo, ¿vale? Y luego, el cuánto tiempo tardas en desarrollar la enfermedad, es decir, cuánto tarda ese periodo de incubación, depende mucho de la carga viral. Si la carga viral inicial es muy alta, pues vas a desarrollar la enfermedad mucho más rápido, es decir, a efectos prácticos los síntomas van a aparecer mucho más rápido porque no tiene, o sea, no necesita tanto tiempo para dividirse dentro de ti y empezar a dar la sintomatología. Entonces, si te infectas con una carga viral muy, muy alta, desarrolla los síntomas muy rápido, el periodo de incubación se acorta, que si tienes una carga viral muy baja, puede ser que tardes mucho en desarrollarla o que directamente no llegue a desarrollarla, porque tu cuerpo es capaz de luchar, tu sistema inmune es capaz de enfrentarse a esas pocas partículas. Por eso era importante el hacer la PCR y saber cuál era el CT, es decir, el número de partículas que tú tenías en tu muestra, porque si era muy bajo, podía no llegar a desarrollar la enfermedad. Si era en un número determinado, desarrollaría la enfermedad en un plazo, que en este caso, en el caso del COVID, la incubación media era de 5,1 días, entre 4,5 y 5,8, pero 5,1 días más o menos es lo que se calculaba. Y luego se sabe que el 95% de las personas infectadas presentan síntomas en torno a los 11,7 días. Quiere decir que fíjate la cantidad de tiempo que tienes para tú ir pasándolo por ahí tranquilamente. De todas formas, he estado mirando a ver cuáles son los más rápidos por saber en qué términos nos estamos hablando. Pasteurella multicófica es una bacteria que puede llegar a provocar diarrea, muerte y tal. Y estos se pueden llegar a tener un periodo de incubación de un día o menos de un día, ¿vale? Básicamente, es decir, que tú entras en contacto, si la carga es alta, esto es típico también de las enfermedades que se ingieren, que se toman con los alimentos, con el agua, etcétera, porque la carga que te llega es mucho más rápida, o sea, mucho más alta que si es un inhalado de un gripe o lo que sea. Pero luego hay, por ejemplo, el Kuru, que es una enfermedad neurodegenerativa que puede llegar a tardar en desarrollarse entre 10 y 13 años, desde que tú entras en contacto con el virus hasta que desarrolla la enfermedad, que es una enfermedad priónica en este caso. Así que en el mejor de los casos, menos de un día, pero desde luego 20 segundos... Nunca. A ver, nunca tendrían que ser toxinas. De hecho, eso es lo que has contado también de algunas de las bacterias... es que al final también hay bacterias que sí que producen toxinas, entonces a lo mejor te está causando el problema más que el crecimiento de las bacterias, las toxinas que están produciendo, pero en el caso de virus, a
ahí déjalas, ¿sabes? Hasta que no empieza a replicarse. Sí, aquí se hubieran quedado sin peli, ¿eh? Con esto de los 20 segundos. Bueno, en la guía de supervivencia zombie. Pero vamos a ver, pero Jesús, ¿estos son zombies o son infectados? O... Bueno, si es que viene, no voy a poner ahora a explicar la diferencia entre zombie y infectado, el origen etimológico de la palabra zombie, cómo viene del vudú y todo eso. Pero existen virus que provocarían lo que llamamos zombie. Y aquí viene la evolución de la infección, ¿no? Los síntomas y todo. Os lo leo para que sepáis, porque no tenéis ni idea. Porque ahora sí, que si bioquímica, que si no sé qué, pero vamos al meollo. Zombie. Desde que te pega un bocadito. Hora 1, dolor y decoloración. La zona se te empieza a poner así. En la hora 5 te empieza la fiebre. Te especifican entre 37 y 39 grados. Si es más, a lo mejor has pillado otra cosa, no es virus zombie. Hora 8. Entumecimiento de extremidades y empieza a darte convulsiones. Ahí a la hora 8 ya se sube, hasta 41 grados puede subir. A la hora 11, parálisis inferior del cuerpo. Es decir, queda ahí muñeco. A la hora 16, coma. No es una receta en plan de coma porque lo mismo se te pasa, tienes fatiga, no. Es coma de... hora 20, parada cardíaca y muerte cerebral. Y ahora lo que pasa, que es la pregunta... Estos bichos están muertos, es decir, son gente, porque hasta donde yo tengo leído por este libro de zombies, ahora pone hora 23, resurrección. Se supone que el virus está controlando, es decir, eso ya no son personas, son como cadáveres que se mueren por convulsiones del virus o la bacteria en el cerebro. Es decir, de alguna manera eso controla la sinapsis y se mueven impulsivamente, pero no estarían vivos, es decir, no respiran, no tienen ninguna función vital, por así decirlo. De hecho, ni siquiera se alimentan. Es como que tienen el DS, pero... aquí, en el libro, también habla de algunos zombies que comen tanto que se les rajan los estómagos, pero siguen comiendo, porque lo que necesitan es meterse cosas por la garganta. Son como yo un viernes por la noche. Pero ahí hay algo un poco de verdad, porque hay una serie de... Hombre, esto es todo de verdad, que lo dice el Enquire. Bueno, lo pone ahí. Lo pone en un libro. Y ahora sale en Twitch. Esto es todo verdad. No, pero que hay una serie de virus que infectan a hormigas y abejas, que se llaman virus zombie, que llegan hasta el cerebro y que dominan a la abeja para que vaya al sitio o se meta dentro de una madriguera e infecte al resto. Y también otros que son parásitos, que igual que los hacen que vayan a los ratones dentro, para que se los coman los gatos, van directamente hacia los gatos. Hay otra enfermedad. Entonces, que bueno, a ver, supongo que al final estas cosas van sacadas de ideas varias, ¿no? De cosas que van ocurriendo y la gente las mezcla y te montas las historias de zombies. Sí, hay alguna de las más conocidas. Que digo, fuera de coña, recomiendo mucho este libro porque está escrito tan bien, tan minuciosamente, como si fuese una guía, como si fuese verdad, que da mucho más miedo que si fuese una historia de zombies, de una novela. Es que empiezas a leerlo y dices, ostras, esto aquí está muy bien pensado, a ver si va a ser verdad, está muy chulo. Os lo recomiendo si la gente que lo tuviera un esparcimiento, está bastante chulo. La gente que lo tuviera durante el confinamiento seguro se lo pasó muy bien, releyéndolo. No, iba a comentar que efectivamente, como ha dicho Maite, hay algunos parásitos que cambian el comportamiento de los huéspedes. Uno de los más conocidos son los parásitos que afectan a ratones, que hacen que de repente le atraiga el olor de la orina del gato, con lo cual lo que está haciendo es irse a donde está el gato, que se lo coma, y cerrar de alguna forma el ciclo. Es que hay algunos súper curiosos. Hay un hongo que se llama Ophiocordyceps, que afecta a las hormigas y las convierte en hormigas zombies. Entonces lo que hace es que le va creciendo por dentro de la cabeza, llega a meterse en la musculatura y en el cerebro y cambia su comportamiento de forma que llega un momento en que la hormiga se quiere subir a una zona alta, ancla la mandíbula, ahí se queda ya cerrada y ya se queda ahí, ya no puede escapar, ya no puede abrir otra vez la mandíbula. De forma que el hongo en ese momento sigue creciendo, se alimenta de la propia hormiga y como está en una zona alta, deja todas las esporas cayendo para que les caiga a la siguiente hormiguita y cerrar de alguna forma el ciclo. O sea que
Pero vamos, de esto hay cosas súper chulas. Hay uno que hay un gusano que se mete en el ojo de los caracoles y lo hace súper llamativo porque se lo coman los pájaros y cerrar el ciclo. O sea, hay cosas flipantes. Y en algunos, no sé si es el de los hongos, pero hay un par de que se ha visto después que esos hongos están infectados a su vez por virus. ¿Sabes? Virus micológicos de hongos. Sí. Bicho que infectan a bichos que son infectados por otros bichos. Sí. Madre mía. Hemos pasado buscando a Nemo a... Y luego lo que ha comentado Jesús de básicamente una masa de un cuerpo que no piensa, pero que se mueve de forma coordinada para conseguir alimento, eso las bacterias lo hacen. Hay una comunicación entre las bacterias que va a través de moléculas químicas, que lo que hace es que cuando llegan a una cierta concentración de bacterias, liberan estas moléculas y hacen lo que se llama el quorum sensing, que es que se mueven todas de forma unísona para formar una estructura de protección o para moverse hacia un alimento, o para protegerse o para protegerse de la luz o de la sequedad o de lo que sea. Y son capaces de formar estructuras bastante, bastante complejas. O sea que algún bicho que pudiese llegar a convertir al cuerpo humano en una especie de avatar que se mueve para conseguir nutrientes y tal, no lo conocemos a un nivel tan grande, pero la biología lo ha inventado casi, casi todo, ¿eh? Dale tiempo a la ingeniería genética. Hombre, y eso de que cogiera, a mí me gustó que cogieran rabia, porque es de todos los virus que podías haber cogido, es verdad que la rabia, al menos en los carnívoros, sí que produce cosas que podrían parecerse un poco a un zombie. O sea, tienen esa necesidad de morder, de salivar, hay casos paranoicos. Bueno, hay dos tipos de rabia, una de parálisis y otra que se está como nerviosa, que ocurre todo esto, ¿no? Y realmente sí que visualmente un perro rabioso se parece un poco a esas ganas de morder, de ser violento, ¿no? Podría quizás semejarse un poco a zombi. Esperemos que no sea un zombi. Pobrecito. Bueno, pasamos a otro. Jesús, venga, que ahora me toca a mí. Venga, vamos. Espérate. Ahora lo importante aquí es lo que dicen. Así que si quiere, cuando esté el vídeo, os digo más o menos lo que dicen. Pues este no lo describo. Sí, si quieres, hombre, descríbelo, por supuesto, es lo mejor del programa. Pero pues yo describo lo que dicen, si quieres. Vale, el Peaky Blinders se está afeitando. Que no tienen agua, que la cisterna no funciona. Tendrás que usar un cubo. Bueno, por eso hemos pasado todo. Ah, claro, el agua no funciona, pero pueden tener un acuario. ¿Y eso qué? Perdimos el agua hace 3 semanas. Ah, y tienen ahí un invernadero para cultivar cubos de agua. No me imagino que es para recolectar el agua. O la han crecido un montón. Vale, yo lo describo por si alguien no lo está viendo. Hombre, con lo que yo estoy diciendo se entiende perfectamente. Perfectamente. Pero no hay un problema. No hay lugar a duda, pero por si acaso, Luis. Esto por si acaso yo lo vuelvo a explicar. ¿Por qué en Londres? Porque esto les pasa aquí en Granada y ya saben, ya han espichado. Venga, sí, explícalo tú por si da otra perspectiva. Lo que yo quería plantear, básicamente dicen pues, que llevan 3 semanas sin agua. Y lo único que dicen que desde hace 3 semanas no había presión de agua y que lo que hicieron es intentar buscar en los demás pisos de este edificio en el que viven. ¿Vale? Porque los protagonistas van al edificio donde vive un hombre con su hija, que parece ser los únicos que han sobrevivido, que están llamando la atención porque ponen unas lucecitas de Navidad por la noche, para si alguien está vivo, pues que vayan a ellos. Entonces dice que han buscado en las cisternas o le llaman a los tanques, yo supongo que serán los calentadores de agua y demás, que intentaron tirar de ese agua, pero que se acababa rápido. Y entonces lo único que han hecho es coger todos los cubos o todos los recipientes que había, subirlo a la azotea para cuando lloviese que cayese agua y se llenase. Vale, imaginaos una cosa, imaginaos que como el protagonista se despierta y no hay nadie en la ciudad, imaginaos que pasa algo y todo el mundo o muere o desaparece. Supongamos que no ha habido ningún tipo de daño, ¿vale? Simplemente pues no se han dejado de mantener la infraestructura en una ciudad, simplemente no se toca. ¿Qué pasaría? ¿Tendríamos energía? ¿Tendríamos telecomunicaciones? ¿Tendríamos agua?
Lo primero que se iría y lo más fácil que se rompa es la energía, ¿vale? La electricidad. Empieza a haber sobrecarga, empieza seguramente los sistemas, si dejas de consumir energía y los sistemas siguen generando energía, porque se supone que pronto un día pues, se va a generar, se va a consumir energía, pues los sistemas están preparados para a dotar esa energía. Si hay más energía de la que se consume, empieza a haber problemas y si no regula el ciclo, pues empieza a fallar cosas. Se iría la luz relativamente rápido. Y ahora, ¿tendríamos agua? Pues depende, ¿vale? Depende de dónde estuviésemos, ¿vale? Si tú tienes una ciudad en la que hay una alta, ¿vale?, de la ciudad, o porque tú quieres, construyes torres de agua, ¿vale? Torres de agua son depósitos de agua en altura. Lo que hace es, tú coges agua de donde cojas tu agua, la potabilizas y luego la impulsa a depósitos que están en altura. Y esos depósitos son los que dan servicio a todos los edificios. ¿Qué pasa? Que si tú no tienes energía no pasa nada, porque tú tienes un depósito que está en altura, que está a presión, ¿vale? En cuanto abres el grifito, el agua llega por presión a tu casa. La tecnología de los sifones que ya hicieron los romanos. Claro, al final tú lo que consigues es no tener que estar dándole presión a la red constantemente. Y lo bueno que tiene es que si yo tengo un depósito en altura, ¿vale? Yo voy a utilizar una bomba que voy a impulsar a una altura concreta con un caudal que yo elijo, porque yo puedo bombear al caudal que yo quiero y a lo mejor bombeo durante 8 horas. No tengo que bombear más, o bombeo durante 16 horas, da igual. Pero yo no tengo que adaptar mi caudal y mi presión al consumo de una ciudad. Eso es lo que me hace que mi bomba sea más efectiva, porque yo cojo una bomba que es lo más eficiente del mundo a 200 litros por segundo a 30 metros de altura. Pues como yo tengo mi depósito a 30 metros de altura, pues lo lleno a ese... Y luego que la gente vaya tirando de ese depósito lo que vaya queriendo. Si tú tienes eso y la gente deja de consumir agua, ¿vale? Porque imagínate, la gente pues desaparece, no hay gente que consumir agua, pues tú tendrías un depósito que a lo mejor en principio está pensado para que dé servicio a 5.000 personas, pues para muy pocas personas que quedan vivas. Entonces agua iba a tener de sobra. Mientras no entrara algún bichito ahí en el depósito que pudiera corromper el agua, tú podrías tener agua durante muchos años. Eso, por ejemplo, en ciudades como... Pues Granada seguramente tendrá así, porque tiene zona alta, en Málaga, en Barcelona, son así. Incluso en ciudades que son un poco más llanas, pero que tienen estos depósitos elevados, las típicas ciudades americanas que vemos, el típico pueblo americano que tiene un depósito arriba y arriba, bienvenidos a no sé qué, al pueblo de no sé cuánto, ciudad de los Rangers de Oklahoma, cosas así, pues no pasa nada, simplemente el agua tiene expresión de agua. Pero Londres, por ejemplo, no es así. Londres es una ciudad muy llana que no tiene en su infraestructura prácticamente ningún depósito en altura. Es decir, ellos potabilizan el agua y luego tienen estaciones de bombeo que están poniendo en presión todo ese sistema. Se va la luz, en Londres se acaba el agua. No hay agua. Y este en el caso... este concreto, y además encima estaban en un edificio especialmente alto en Londres, excepto en la zona de la City y demás, los edificios normalmente no son, suelen ser muy altos, suelen ser haber muchas y demás. Entonces está bien hecho que no tengan agua, que llevaban 3 semanas sin agua, sin ningún tipo de agua. Y hay un curioso, se ve en la imagen que hay un montón de cubos. Pero hay 2 o 3 cubos de estos que son como para el agua, la ropa cuando la sacas de la lavadora, que está llena de agujeros. Que tú dices, ay, se sale por ahí, se sale todo. Pero claro, si lo piensas, si te cae una lluvia de, por ejemplo, de 10 litros por metro cuadrado, de 20 litros por metro cuadrado, que ya una lluvia más o menos en condiciones, esos son 2 centímetros lo que llenaría un cubo. Es decir, que simplemente si el cubo tiene por lo menos 2 centímetros que no tiene agujero, ese cubo también valdría, tendría muchísimos cubos, lo que pasa es que no va a alcanzar mucha altura. Entonces, sí, al final tienes que utilizar todo lo que puedas. ¿Qué sería lo ideal en ese sistema? Pues que pudieras conectar a la bajante de toda esa azotea, que utilizar toda la azotea como superficie de captación,
y engancharle ahí algún depósito, en vez de tener tantas cubitas. Pero obviamente sí sería una solución. Así no, que en Londres no tendría agua, pero en otras ciudades tendría mucha agua. En dos Canadá, cositas. Yo supongo que... De hecho, en Londres no tienen mucha agua nunca, a pesar de lo que puede parecer, que es una cosa que a mí me dejó muy loca. Londres, a pesar de ser 8 millones de habitantes, que dices, esto lo tendríais que tener un poquito pensado, realmente tienen capacidad de acumulación de agua como para 3-4 meses, muy poco. Y, o sea, claro, a lo mejor es porque venimos de la España de los pantanos, claro. Y piensas, Madrid, aquí tienes 3 años sin gota de agua, cosas así. Y allí realmente estamos hablando de meses. Ha habido épocas... Claro, ellos lo que tienen es curioso porque nosotros, por ejemplo, lo que tenemos son embalses, grandes embalses y más o menos lejos. Ellos lo que tienen son unos estanques artificiales, que si se ve desde en el Google Earth lo puede ver, en distintas zonas de la ciudad, y ellos lo que hacen es captar agua, principalmente de los ríos, y lo utilizan como lo que nosotros serían nuestros embalses. Lo que pasa es que ahora nosotros no tenemos estos grandes ríos. Entonces ellos tienen como la fuente de agua mucho más cerca de ellos y lo utilizan eso para mantenerlo y luego lo potabilizan. Nosotros no tenemos eso porque esos embalses ya son nuestras presas, que son muchísimo más grandes. Yo creo que también es un tema, aquí metiendo un poco esto, creo que también es un tema de falta de inversión y de estas cosas que hacen los ingleses, que llevan años y años y años porque funciona, son muy antiguas y no se van renovando a lo mejor tanto porque al menos el agua en Londres es muy privada. Es verdad que cambia respecto al norte, el norte no tiene esta situación, pero el sur de Inglaterra, o sea, sí, además es muy calcárea, o sea, es... Al final el tema de las infraestructuras, porque nosotros en España, por ejemplo, las infraestructuras son públicas todas y luego la gestión sí puede ser una empresa privada, una empresa mixta, pero en el Reino Unido las infraestructuras mismas pueden ser privadas. Dice, ¿cómo la infraestructura de agua de una ciudad puede ser privada? Puede estar mal. No ya que esté gestionada por un privado, sino que la titularidad sea privada. Entonces tiene ya, pues, si puede forzar, aquí puede forzar más o menos, al final tiene la última palabra. Si una empresa no cumple, la echa. Cuando si la infraestructura es suya, pues seguramente tendrá menos capacidad. De todas formas, lo de no almacenar mucha agua es un problema endémico de las zonas donde normalmente llueve mucho. Y digo normalmente porque hay años que no llueve tanto. Yo estoy ahora en Coruña y aquí en Galicia están acostumbrados a que llueva mucho, siempre. Bueno, pues no es una zona especialmente plagada de pantanos ni de sitios donde se acumule mucha agua y nada. Y este verano han tenido restricciones de agua a pesar de que han pasado solamente 3 meses sin llover. Es que nadie profeta en su tierra. Claro, es que nosotros, por ejemplo, en Granada decimos 3 meses sin llover, es lo mínimo que puede pasar sin llover. O sea, allí pasamos, lo normal es que pasen 6 o 7 o 8 meses sin llover. Claro, por eso también muchas veces cuando se ve en España un mapa de reserva hidráulica, pues el Guadalquivir está al 40%, el norte está al 65%, pero es que a lo mejor el 65% en el norte es ya una situación preocupante. Porque eso, un 40% aquí en el sur es muchísima cantidad de agua, pero un 65% allí es muy poquita agua, porque tienen muy poca capacidad de almacenamiento. Además, al final nosotros estamos más acostumbrados a gestionar el agua de manera distinta. Al final, que el cambio climático muchas veces dice que las zonas del norte de Europa van a tener un clima más parecido al Mediterráneo. No, eso no es un problema en sí, el problema es que no están acostumbrados, que nosotros llevamos viviendo con nuestro clima muchísimos años y siglos, entonces estamos más preparados. Si tú a una ciudad, si tú de repente a Coruña la pones un día, un año entero, con el clima del sur, se mueren todos, la gente muere, no tiene, pues claro, es imposible. Bueno. Mandamos un besito muy grande a Laura Ciencia XL, que acaba de suscribirse y de renovar la suscripción. Bueno, lleva ya 26 meses. Y a Astrosopas, que también ha subido de nivel. Muchísimas gracias, chicos. Besitos, besitos. Y claro, y si no tiene agua, ¿qué puede hacer? Si no tiene agua, puede utilizar, por ejemplo, cosas como el rocío, acumular el rocío. Entra vídeo, Jesús. Los cazadores de nubes. Voy. Veréis que hoy está todo súper claro, medido, localizado. Está aquí Peaky Blinder mirando el agua.
que lo vio en una, en la televisión, le dio la idea porque lo vio en la tele, lo de coger el Rocío, lo voy a poner otra vez porque este cría ha sido muy pequeño. Hacer una sábana de plástico para conseguir rocío y condensación. Condensación. Pero que no pudo hacer que funcionara, porque si es que lo vio en la tele. Vale, bueno. Pues comenta, pues tiene todo lleno de cubos. Y luego tiene como un plástico, el típico plástico ahí como colgado. Que dice, yo vi en la tele que se podía utilizar la condensación del rocío para conseguir agua, pero no he podido conseguir que funcione. Hombre, tienes que llegar al punto de rocío como mínimo. Que en función de la época del año... Claro, la idea está en un concepto básico de que el aire más caliente es capaz de almacenar más vapor de agua. Y el aire más frío, menos vapor de agua. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, durante el día, tú tienes una temperatura más grande y hay vapor de agua en el ambiente, se va cargando. Cuando empieza a bajar la temperatura, puede llegar un momento en que a esa temperatura a la que llega, no puede aguantar todo el vapor de agua que tenía por metro cúbico ese aire. Entonces se llega a lo que se llama el punto de rocío. Entonces, si tú tienes una superficie en la que se pueden empezar a nuclear las gotas, ¿vale? Se adhieren y empiezan a crecer las gotitas. Entonces se puede crear el rocío, ¿vale? Todos estamos hartos de un día, de una mañana, de repente, una noche que ha hecho frío, de repente todo aparece como mojado, ha caído una rocía, ¿vale? Entonces eso normalmente es en una superficie. ¿Qué superficies son las ideales? Pues son superficies que transmiten muy bien la temperatura, ¿vale? Es decir, que consiguen, no se forma una capa de aire a una temperatura mayor, sino que transmiten muy bien la temperatura. Entonces, siempre están a la misma temperatura. Baja mucho la temperatura del aire. Por ejemplo, el metal. El metal transmite muy bien la temperatura y son superficies que son muy buenas para que el rocío se cree en su superficie. Claro, tú tienes que tener un día en el que haya humedad, que haya más o menos calor y que haya una diferencia de temperatura más o menos grande entre el día y la noche. Estos sistemas se utilizan, se intentan utilizar, pero las condiciones son muy específicas. Por ejemplo, no puede tampoco el viento, si hay un poquito de viento, no funcionan bien. Cuanto más temperatura, diferencia de temperatura entre el día y la noche, por ejemplo, funcionan muy bien en zonas desérticas, pero que hay humedad en el ambiente, porque hay zonas en las que no llueve en sí, pero sí hay humedad en el ambiente, incluso puede haber hasta niebla y demás. En esas zonas sí pueden funcionar, pero en otras zonas no. Entonces, sí, para empezar, una lámina de plástico no es la mejor idea. Pero bueno, una red de pesca o algo así, ¿no? Bueno, eso normalmente lo que se utilizan es para las nieblas, ¿vale? Esos son los captadores de niebla que se utilizan en zona, por ejemplo, en Canarias, en alguna zona. En Atacama. En Atacama y demás, que son zonas en las que hay niebla y hay mucha humedad, pero no llegan a caer en forma de lluvia. Entonces tú coges y pones como una especie de redes y atrapan esa niebla. Cuando esa niebla la atraviesa, tiene una superficie de condensación. Entonces empiezan a condensar y ahí sí es más fácil que eso pase. Porque simplemente en el ambiente tú provocar que haya rocío y tenga una placa o tenga un cono y vayan cayendo las gotitas, a no ser que sean condiciones muy, muy propicias, de estas típicas de que condensa en todos lados, en el coche, en la acera, en todos lados y está todo mojado por el día, a no ser que pase eso, el plástico no es la mejor solución. Pero seguramente, simplemente que está en una época del año, ellos tampoco están muy abrigados y demás, seguramente no habrá mucha diferencia de temperatura y si no ha llovido tampoco puede que no haya mucha humedad. Entonces, no es la mejor solución. O a mí lo que me da la sensación, y puede venir un poco por lo que dice de lo vi en la tele, y es que la persona esta que lo ha visto en la tele no se ha enterado mucho de qué iba la historia, porque más que buscar el rocío, es decir, en todo caso un plástico lo que te va a permitir es aumentar la temperatura, es decir, hace efecto invernadero, que se evapore el agua o que el agua que está en la atmósfera esté así y entonces se quede ahí atrapada
y acabe condensando simplemente por la pura concentración. No es decir, cuando, claro, si baja luego lo suficiente cuando sean las horas más frías, pero no necesariamente por rocío. Es decir, si habéis estado en un invernadero, muchas veces no hace falta llegar a lo que sería, es decir, fuera del invernadero no hay punto de rocío, pero toca el techo y está húmedo. Bueno, claro, si hay, porque en algunas discotecas se nota también. Claro, tienes todas las plantas evapotranspirando agua y la humedad que hay dentro es mucho, mucho mayor. Pero claro, necesita eso, que haya evapotranspiración. Es decir, sería mucho más interesante tener eso encima de plantas que encima de una azotea de hormigón. Vaya, sobre todo porque el hormigón absorbe agua como si no hubiera un mañana. Y luego también quería hacer... Eso estará impermeabilizado, supongo. En cualquier caso. Lo que iba a decir... una cosa con lo que habéis dicho antes de agua, yo estuve viviendo en Londres y una cosa que me llamaba mucho la atención es que el agua del grifo variaba el color según los días. Unos días salía turbia, otros días salía más clarita, porque uno podría pensar que es por la construcción, ¿no? Que hay veces que las turbias... ¡qué rica! Es que iba variando y era, pues, eso, pues, porque pues, depende si estaban ahí chapoteando en el estanque... Y luego otra cosa, que es un hándicap que tiene una ciudad... En teoría eso no debería pasar. No, pero aquí no... Es tan grande, ¿no? A mí no me ha pasado. Yo he estado 7 años viviendo en Londres y no me ha pasado sobre los colores raros. Nada más. Pero... Pues en mi zona, puede ser, ¿eh? Lo creo. Yo vivía en el East Side, casi en el East End. Y claro, a lo mejor allí es que no se atrevía ni a entrar el agua. Entonces entraba el agua que era más dura. No, y la zona, la diferencia entre el norte y el sur, que también hay, es como... Y luego pensar las ventanas, que es que allí en todos sitios la condensación en las ventanas en cuanto hace un mínimo de frío por la noche es brutal. La mitad de las casas condensan agua, que, o sea, que yo estaba pensando cuando vi la imagen esa, casi entra en casa y empieza a recoger de las ventanas. Porque está muy mal construida. A mí, por ejemplo, me pasa a mí aquí, pero me pasa en la terraza, porque la terraza está cerrada. No sé si se me... Sí, pone su conexión a internet estable. Está cerrada y, claro, una terraza no tiene por qué estar pensada para poder cerrarse. Eso constructivamente hay que hacerlo bien. Entonces, si una casa condensa, señores, si vuestra casa condensa, es que no está bien construida. Esas ventanas no deberían de ir ahí y no deberían de tener esa superficie. Porque si tú tienes una buena ventana, aquí lo tenemos y aquí hace frío. Y si tú tienes una buena ventana, pero no se crea nada. Es que allí hay casas de 200. Entonces, no el edificio en el que sale la peli, pero muchas de las casas victorianas son de 200, 200 y algo... años, entonces claro, no podemos hablar de estas condensan, punto. Vamos a avanzar, que llevamos 55 minutos y no hemos visto la mitad de la peli. Bueno, pero hemos empezado tarde. No, que llevamos 55 emitiendo. Vamos a darle a este clip. Acabar la data. A ver, está aquí los protagonistas con la niña, el Peaky Blinders, un plano aberrante que parece que se va a caer Londres hacia la derecha. Se fija, claro, los soldados nos mantienen y nunca estaremos a salvo en la ciudad. Pues ya está, porque la ciudad, mala. Mala. Ciudad caca, sí. Campo bueno. Bueno, para muchas, esto yo lo había dicho porque es verdad y pasó, se vio mucho con el COVID, que las ciudades en una pandemia no son el mejor sitio para estar, porque al final la población es tan grande, hay tanta gente tan cerca. Que se acaba el papel higiénico. Que se acaba el papel higiénico. Y luego es eso, la transmisión va a ser siempre mucho más alta porque hay mucha más gente, ¿no? De hecho, además en Londres, sistema de todo el transporte como centro nuclear, que es que tiene muchos aeropuertos, tiene 5. Que además tiene una red de metro y tren súper extensa, pues de hecho fue uno de los primeros sitios en Europa, una vez que salió de Asia, en donde empezó la pandemia, ¿no? Bueno, es verdad que se empezó a remitir aquí, pero yo sé de casos en febrero en Londres, o sea que fue uno de los sitios donde más creció, y en parte es por esto, ¿no? Porque tienes tanta gente viviendo junta en sitios tan poblados y encima con estas redes de metro, que es muy fácil que antes de que te empieces a notarlo el virus ya se haya expandido muchísimo, antes de que empieces a tener síntomas. No con los 20 segundos de estos de rabia, pero una situación normal
Sí. No, pero es lo que hemos estado hablando antes. En los 5 o 6 días que tarda el periodo de incubación, claro. Tú en un Londres, en ir a trabajar y volver, te has podido cruzar ¿con cuánto? ¿Con 500.000 de personas? Sí. Pues... Es que... Sobre todo, sí, según dónde vayas y cómo vas, sí, entonces, claro, se transmite súper rápido. La ciudad, vámonos al campo, con una buena conexión de internet, con uno como la mía. Eso sí, si nos vamos todos al campo tenemos el mismo efecto. A ver, con ojo, ¿vale? El campo distribuido, no al mismo distribuido. Sí, a no ser que sea una de estas de que te estén atacando, hablando de rabia, a lo mejor los murciélagos o una cosa así, creo que el peor sitio serían las ciudades. Así que, ya sabes. Bueno, pasamos al siguiente. Venga. No, ¿a dónde? ¿A qué pasamos? Vamos al siguiente, ¿no? Vamos al siguiente, ¿qué hay? ¿Qué hay? Con uno, hay un caballo blanco, un caballo negro, caballo blanco. ¿Qué hay? No, 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 no toca vídeo. No toca vídeo. No toca vídeo. Ah, no toca vídeo. ¿Qué toca, querido Oscar? Yo ya he pasado. Lo pongo yo. ¡Spoilers! Pero espérate, yo ya he pasado el vídeo. ¿Qué hago? ¿Lo paro? Páralo. Luego hablamos de eso. Lo dejáis luego. Bueno, luego hemos quedado con caballo blanco a la cabeza. No sé quién ganará la carrera. Caballo blanco a la cabeza. Hagan su apuesta. Bueno, pues vamos a hablar de... A ver, esto cómo se enviaba. Vale, así. Vamos con una película. A ver, he estado tentado de seguir en la misma línea de las películas que estábamos viendo, pero es que ya era... Espérate. No. Es que le da rabia ahora porque se ha perdido la mejor película también. Es que la película... de la vez pasada es que la había visto porque me he visto todas las películas que existen de dinosaurios, no hay ninguna que no haya visto, y esa con Paul Walker y la otra y con la es del el de este de, madre mía, y has visto esa mierda de peli, tío. Yo sí, pero si además es que tiene unos efectos, pero es que además la tenéis que ver cuando pisa, sobre todo cuando pisa a la gente, son los mejores efectos especiales, madre mía, qué joyita. Bueno, pues eso, que fíjate, bueno. Es que no solo cogiste el día de mi tema, sacaste la película de lo mío. Venga, hoy ponme uno, te lo he visto, ya está. Ponme 28 días después. Bueno, pues, como digo, estábamos en una línea de película bastante obscena y con unas monotemáticas en torno al sexo, etcétera. Entonces, vamos a cambiar un poquito de temática, porque sí, es que la siguiente que me había salido era Las chicas bien no explotan, pero esta la vamos a dejar para... No como los ratones. No pongáis... Esta la vamos a dejar para la siguiente. Hombre, esto es un cliffhanger de puta madre para dentro de 2 semanas. No he cogido esa, he cogido otra peli que se llama Un pequeño héroe. Nos vamos a tirar mi respuesta siempre por lo mismo. Vale. Yo quiero decir, comienza. Antes de que empieces, que el tamaño no importa. Los héroes pueden ser de cualquier tamaño. Lo importante es la heroicidad que hagan. Exactamente. Bueno, es una película de 1995 de Lawrence Lanoff, que lo conocen en su casa a la hora de comer. Y la introducción dice: cuando su madre le dijo que saliera a jugar, no estaba pensando exactamente en esto. Os leo la... ¿Seguro que hemos cambiado de tema o es para despistar? Os leo la simbiosis de la película. Stuart tiene 11 años, que es bastante pequeño, pero es un tío muy listo, muy espabilado, ¿vale? Unos peligrosos criminales han entrado en su casa y retienen a toda la familia por la fuerza. El pequeño Stuart deberá idear un buen plan para proteger a todos los seres queridos. ¿Quiénes son estos delincuentes? ¿Quiénes son estos delincuentes? La primera pregunta. La opción A: son unos matones de una constructora industrial que no cejarán hasta que la familia firme el contrato de compraventa de la casa. ¿Vale? Yo qué sé, pues... familia de algún político. Bueno, opción B: pueden ser terroristas que buscan un valioso documento con la innovación tecnológica del siglo. O la opción C: pueden ser presos fugados de un furgón policial que necesitan un escondite mientras que se le cura la herida de haberse escapado. Esa es la pregunta. Pueden ser matones, pueden ser terroristas o pueden ser presos fugados. Encuesta lanzada. A ver, presos fugados es la obvia.
Yo diría que es la A, quieren la casa, ¿no? A ver, si fuese el mundo real, sería la A. Son ocupas para una... Si fuese el mundo real, sería la A. Si fuese solo en casa, sería la C. La C. Pues yo digo, solo en casa. Ya hemos visto películas que son remake. Es del 95. En el 95, casi todas las películas necesitaban un terrorista. Sí, uh-huh. Eso también es verdad. Sí, luego por lo que sea, dejamos de meter a los terroristas. Nos dio un poquito de canguele, ¿no? De partir no, 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 no. Lo que les cambiamos fue la raza. Vale. O la procedencia. Sí, ha ido cambiando. Ruso, alemanes, islámico. A los alemanes en función de. Vale, los entonces, rusos, los último. Ahora vuelve. Maite, ¿tú qué dices? Bueno, venga, la A, por hacer la coña. La A. Aunque no creo que sea, ¿eh? Yo digo la C. Por cambiar. La C. Y Jesús. Y yo, terrorista, babe. Terrorista. Bueno, habéis votado uno cada uno y en la encuesta ha salido uno cada uno en la encuesta. Así que. No os mojáis ni a la de tres, macho. O sea, esto es increíble. Pues la opción es la B. Son terroristas. Son terroristas. Claro. Es que teníamos... Tú has visto mucho cine malo, que es verdad, confiesa. No, después de haberlo sabido. A ver, he empezado con este libro. Eso lo dice todo. Eso ya lo dice todo, desde luego. Vale, pues vamos con la segunda escena. Estoy metiendo la encuesta así rápido. La segunda escena, por aquí, y esta es la última. Vale, la segunda escena dice, el tío de Stuart le mandó una copia de un valioso documento por fax, fíjate qué novedoso es, por fax, y quemó el original justo antes de ser aniquilado por los terroristas. Ahora los terroristas están en la casa de Stuart y amenazan a toda la familia. Ellos no contaban con... tener que lidiar con un niño de 11 años más listo de lo que parece. ¿Dónde ha escondido Stuart el documento? ¿Puede haberlo escondido en su ordenador? ¿Le ha mandado un fax? Le ha mandado un fax y lo ha guardado en el ordenador. A ver, de esto que tiene el ordenador, que es de sobremesa, lo guardas debajo, supongo. No, por la disquetera. En la disquetera, doblado, efectivamente. ¿Puede ser en el collar de un perro? ¿O puede ser en su pequeño robot teledirigido en el año 1995? Los robots teledirigidos eran más de Fini 80, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que esta es el robot. Sí. Yo creo que es el robot. Y además así luego en algún momento de la película lo moverá, sí. Lo llevará a otro lado. El robot. Todo esto. Vale, apostáis por el robot. Micheta. El collar del perro. No, pero me gustaría verlas. Yo voy a tirar por perro. Venga, por llevar la contraria. Tú vas a tirar por perro, ¿vale? A ver, la gente. Por aquí está. No estés mojando mucho, ¿eh? Hay 17 personas conectadas, pero han votado 3. Y de momento va ganando el robot. Iba a decir, yo pienso que es la. Pero yo lo estoy viendo, claro, que soy gilipollas. No, vale, tú estás sesgado. Pues si no falla, yo pienso. No, pero es que no, yo estaba pensando, no, tiene que ser este, y sabiendo que no era. Soy gilipollas del top. Bueno, pues la opción que ha salido ha sido empate entre ordenador y robot, y la respuesta correcta es en el ordenador. Yo supongo que doblado el fax así, la disquetera. Metido para adentro. Es muy absurdo. Desde luego, estas pelis son muy absurdas. También os digo una cosa. Creo que vamos a volver a la temática que teníamos, ¿vale? Porque esto me da menos juego a mí. Vale, queda la tercera de las escenas y ya con esto terminamos. Esta no lo la esperáis. Esta os va a dejar con el culo torcido. Ya verás. Vamos a ver. Meto las tres opciones y leo la encuesta. Vale. Stuart es todo un genio de los ordenadores y ha ideado una contraseña súper secreta, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Pero los terroristas cuentan con un hacker profesional. ¿Qué hace Stuart para evitar que el hacker descifre su súper secreta clave? Le ha puesto mayúsculas, minúsculas, punto y símbolo de Batman. Ojo, cuidado. Le echa un potente laxante en la bebida, es decir, no confía en su contraseña. No, en los 90 la gente hacía mucha caca. Lo electrocuta mojando la moqueta.
¿Vale? O suelta la serpiente que tenía como mascota. Coño, si no la tiene amaestrada tampoco. Bueno, pero acojona, coño, verte una serpiente ahí de repente te puede acojonar. Ya, pero... A ver, ¿qué pensáis? Juego, da más fuego electrocute, ¿no? Hay más chispas. Vale. Jesús, ¿tú qué dices? Yo tiro por serpiente. Tú tiras por serpiente. No estoy dando ninguna, o sea que... A ver, puede ser, puede ser. Aquí han votado las mismas cuatro personas. De verdad, estáis flojos, estáis cenando. Seguro están tantos comiéndose la sopa. Vale, pues dejamos que termine. Y de momento va ganando electrocución con 2 votos y serpiente con 2 votos. Mira que se le ha puesto la sante. Voy a ganar yo. Mira que se le ha puesto la sante, ya verás. Lo típico que va a descifrarlo y dice: ¡oh, me tengo que ir! Y así me cago. ¡Que me cago! Riendo ahí, dando voces. Bueno, pues han optado 50% por electrocución, 50% por serpiente, y la respuesta correcta es que lo electrocuta, efectivamente. Ah, echa, mira, para aceptar una. Echa, bien, bien. Echa agua en la moqueta y lo electrocuta. Maldito sea. Ay, madre mía. Nada más juego, ¿no? Ni más. El próximo leemos la otra, la de... Las chicas bien explotan. No explotan, las chicas bien no explotan, no explotan. No explotan. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí, vamos, si queréis, con la escena de los caballos, venga. Los caballos bíblicos, esos. Vamos con la escena de los caballos. Están ahí, venga, los caballos. Por favor, Jesús, describe. ¿Crees que están infectados? Yo diría que no, porque corren muchísimo. Ah, bueno, pero estos infectados también corren. Pues no lo sé. Están ahí mirando, la verdad que vaya escena ahí, sí. Caballo. Los dos grandes blancos, los dos hijos negros. No lo sé, ahí no se cumple lo de Mendel. Yo no digo nada. Esto sí que te está haciendo spoiler, Oscar. Ah, ¿era por eso? No. Ah, yo me voy a tener que mirar la cara. Vamos a terminar hablando de Mendel, porque este año se cumplen años del nacimiento de Mendel. En la Facultad de Ciencias tenemos guisantes gigantes en la entrada. Y hay una exposición súper chula que tenéis que ir a ver, y dentro de muy poquito se va a publicar un libro sobre Mendel, del que yo soy uno de los autores. Así que... Pero no falsifico los resultados, no era un impostor. Te tendrás que leer el libro para saber. Es que ese es el caso. ¿Cómo va a ser un impostor si era cura? Los curas son buenos. Bueno, el caso, ahí en la escena aparecen unos caballitos trotando tal y cual, y aparecen 2 caballos blancos más grandes y 2 caballos negros más pequeños, y dice, serán los padres y los hijos. Y la pregunta que un genetista se tiene que hacer es, ¿esto puede ser? ¿O aquí ha habido trascamarrasca entre caballa y caballo? Bueno, pues vamos a ver una cosa. La calidad de un caballo... ¿Vale? Como la de la cerveza, no depende del color de la capa que tiene. Cuando hablamos del color del pelo, se habla del color de la capa del caballo. Pero el precio sí que varía bastante, de un caballo de un color a un caballo de otro, ¿de acuerdo? No la calidad del caballo, no la agilidad ni el deporte que hace, pero sí el precio, ¿vale? Y es que hay caballos que son más difíciles de conseguir genéticamente que otros. El pelaje de los caballos está determinado por varios genes que determinan pues, diferentes factores. Si el pelo si se acumula melanina o no se acumula, si esa extensión de la acumulación da todo el cuerpo solamente a una parte, si solamente en ciertas zonas, si se degrada y se pierde parte del color, si no... Es decir, tiene como varios genes que determinan ese tipo de cosas, ¿vale? Está, por ejemplo, el gen de extensión, que se llama... que de entre todos los colores que hay, bueno, pues básicamente se puede acumular 2 tipos de melanina. Está la eumelanina, que es negra, y la feomelanina, que es roja, amarillenta, etc. Entonces, si acumula eumelanina, el caballo va a ser negro, y si acumula feomelanina, el caballo va a ser rojo. Y si no acumula ninguno de los dos, el caballo va a ser blanco, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que los caballos 100% blancos no existen, no son viables, se mueren, ¿vale? Es decir, aquellos caballos que sean blancos totalmente con los 2 genes de extensión blanco dominante, se mueren antes de nacer. Así que los caballos que son blancos en realidad tienen un
uno de los genes para ser blanco y el otro será de otro color, ¿vale? Será recesivo, ¿vale? Entonces, esos caballos blancos que tú ves, cuando digo blanco no me refiero a que sea, ¿cómo se llama? Joder. Se me ha ido la palabra. Albino. Me refiero, son blancos, no albino, que no es lo mismo. Los caballos blancos tienen acumulación de melanina en los ojos, en las patitas, los ojos suelen ser marrones, no tiene nada que ver con que sean albinos, ¿vale? Entonces, está ese gen de extensión en el que el color negro sería dominante. Entonces, si tú tienes un gen negro de tu padre o de tu madre, el caballo va a ser negro, y si tienes uno negro y uno marrón, vas a ser negro también, y si tienes uno negro y otro blanco, pues vas a ser negro. Es decir, el negro es dominante, ¿vale? En ausencia del negro, si tienes los dos de feomelanina, que es recesivo, pues el caballo será marrón, y si no tiene ninguno de los dos, pues aparecerá blanco. Luego está el gen agouti. El gen agouti, que lo que hace es que reduce localmente la eumelanina, la negra, de forma que en las piernas, en las crines, en la cola, en las orejas, por ejemplo, ese caballo va a ser negro, pero va a tener una capa castaña. Entonces, no es totalmente marrón, sino que es una especie de como un negro pardo o grisáceo, una cosa así, ¿vale? Eso es lo que se llaman los caballos, de ahí vienen los caballos alazán, los negros, castaños, etcétera. De ahí vienen un poquito eso. Luego hay otro gen que es el gen de dilución o champaña, que si está presente en presencia del negro o del rojo, lo que va a hacer es diluir el color general. Le da un color así como metalizado al pelaje del caballo. Luego está el gen crema, está el gen perla, el gen dun, el gen flaxen, el gen pangaré, el gen silver. O sea, hay muchísimos genes que determinan el color. O sea, que no es tan fácil. Pero a lo que yo iba. Hemos dicho que el blanco no puede ser homocigoto blanco porque no es viable. Así que los blancos siempre son blancos y de otro color. Todos los blancos van a ser, por tanto, heterocigotos, ¿vale? Quiere decir que en dos caballos blancos, cuando tengan descendencia, ¿vale? Si da dominante con dominante, sale no viable. Si sale blanco, en un 50% de los casos será blanco, pero va a haber un 25% de casos en los que herede el no color blanco, y entonces ese caballo saldrá negro o saldrá de cualquier otro color. Y además es homocigoto. Con lo cual, efectivamente, de dos caballos blancos sí que pueden salir caballos negros. De hecho, con una probabilidad bastante alta van a salir caballos o negros o marrones, ¿vale? Ya depende del resto de genes, saldrá de una forma o de otra. Ahora bien, esto en los humanos no aplica. No vayamos ahora a pensar... Claro, aquí está la vuelta de tuerca. Si estáis siguiendo a la Casa Targaryen y Juego de Tronos, eso de que de padres blancos aparezcan hijos negros y ese tipo de cosas, bueno, pues como que, en fin, eso no suele salir bien. Así que lo siento mucho, familia Viserys, los hijos no son vuestros. De peliblanco, caballo, sí que pueden salir negros, pero en lo humano esto no aplica. Así que, bueno, si supiese un poquito de genética, pues en Juego de Tronos no se liaría la que lían con la herencia del trono. A mí lo que me llama la atención es que todo esto de la hibridación y todas esas cosas, bueno, no hibridación, de la selección artificial, ostras, con guisantes es fácil, poner una mata al lado de la otra y esperar, pero con caballo, madre mía, eso es un mamporrero trabajando día y noche hasta conseguir un blanco puro. Bueno, nunca mejor dicho, pero madre mía. Eso, ese tío echa brazo, ¿eh? Sí, sí, tal cual, lo de los guisantes, tal cual. Sí. Madre mía. Y luego está la referencia, no sé si acordáis, esa gran película de el María Roja. Cuando está hablando de Tim Hartman con Denzel Washington y le pregunta, ¿sabía que los lipizanos, los caballos lipizanos son todos blancos? Y le dice, sí. Y dice, ¿cómo que sí? Y dice, ¿sí a qué? Y dice, sí, sé que son todos blancos. Sé que son los caballos lipizanos. Sé que son todos blancos. Y además que son portugueses. Pero que cuando nacen no son blancos, son negros. No me acuerdo si eran al revés. Era primero blanco y luego negro. Pero por lo visto hay caballos según la peli, y luego yo lo estuve buscando y no sé si se llamaba Lipizano o era un nombre parecido.
A ver, puede ser que depende de la combinación que tengan de genes, sí que puede ser que nazcan no blancos, pero sí bastante pardos, bastante claritos, y que conforme vayan creciendo se le vaya acumulando la melanina en el pelo y se vaya oscureciendo. Eso sí es normal. De hecho, en lo humano es muy normal. Yo de niño no lo vaya a creer, yo era rubio, pero rubio platino. De hecho, mi niño es muy rubio, muy rubio. Conforme pasan los años, irá acumulando melanina en el pelo y se irá poniendo más castaño. No, seguramente no acabe sus días siendo rubio. Tú vas por el parque diciendo que es que yo de pequeño era rubio también, ¿eh? Con una foto de chico. Mira, este era yo. Este era yo, ¿eh? Que es que la eumelanina. Que esto no es lo de Targaryen. Hablando de lo de los nombres de las razas de los caballos, has dicho que había una raza de caballo que era Alazán. Alazán. Yo pensaba que eso era el grupo de las hijas de Azúcar Moreno. Madre mía. Yo meto ahí una píldora de... Madre mía, la referencia. Madre mía. ¿Y si ponemos otro vídeo? Venga, no, sí. Esperar, que yo aquí sí que quería decir cosa importante. Después de los guisantes, pero que es verdad, la pregunta de estarán infectados, que puede parecer así como casual cuando está todo tan idílico, en verdad tiene mucha importancia, porque es verdad que hay muchas enfermedades humanas que son zoonóticas, que son zoonosis, y quiere decir que también replican en humanos, ¿no? De hecho, coronavirus de murciélago o de lo que fuera finalmente que ha sido, que no está muy claro, y es una opción, ¿no? Y además, en el caso de la rabia, más, porque uno de los principales transmisores sabemos que es el perro, son todos estos carnívoros, pero también, por ejemplo, son murciélagos. Y aquí es importante, hay casos, pensamos en el perro, y se ve muy fácilmente porque un perro rabioso se comporta de una manera muy determinada, pero también hay otros animales en donde no está tan claro, ¿no? Un murciélago puede ser un poquito más complicado. Es verdad que en algunos dicen que a lo mejor vuela errático, que quizás sale a volar antes de que se anochezca, ciertas cosas de estas, ¿no? Pero no es tan fácil. Y hay con animales en donde realmente tú no te darías cuenta de que están infectados y si tienes una interacción con ellos puedes contagiarte, ¿no? Y luego además, que es muy importante porque las enfermedades que tienen reservorio animal son muy complicadas de atajar, ¿no? Al final, si os pensáis en las dos, en la enfermedad que está totalmente erradicada, la única enfermedad que se ha erradicado, que es viruela, y la que está casi erradicada, que es polio, son solo humanas, no son de transmisión en animales, ¿no? Entonces, por eso, aunque sea un esfuerzo titánico, si tienes una buena vacuna y haces el esfuerzo de vacunar a todo el mundo, podrías, en teoría, llegar a erradicarlas, como ha pasado con la viruela, ¿no? Pero eso nunca te va a pasar con una que tenga reservorios en animales, porque nunca vas a poder vacunar a todos los humanos. Imaginaros gripe, ¿no? Que está siempre en cerdos, en aves. No puedes vacunar a todas las aves del planeta, ¿no? Entonces, al final, siempre tienes el problema de nuevas pandemias porque hay asaltos interespecies, ¿no? Y esto, aunque parezca la primera pregunta de por qué, realmente sí que tiene miga y da lugar a mucho estudio, bueno, de por qué saltan los virus de unos animales a otros y cómo es todo esto. Por otro lado, estamos trabajando bastante bien en el tema de extinguir especies, así que poco a poco nos estamos quitando virus. Es una táctica. Hay que mirarlo por ese lado. Ya verás cómo en todo no nos va a pasar ningún virus. O al revés, ¿eh? Que esto tampoco nos está saliendo muy bien, que al final les vamos encorralando y los virus nos saltan más, tienen menos sitios donde transmitirse. En la película, yo creo que tiene un presupuesto bastante bajo, porque salen 4 o 5 zombies infectados, no sale ningún animal, y salen apenas personas, que yo no sé por qué, no sé dónde andan, porque una ciudad llena de gente, de tantos millones de personas, yo qué sé, algún muerto debería haber por la calle. Pero está todo como muy limpio, como muy ordenadito, y sí, animales prácticamente no salen. Lo comparas con Guerra Mundial Z y... Sí, pero oye, ¿sabéis si realmente, porque está grabada, esto lo estoy hablando con mi chico en casa, que está grabada después de la de la Bruja de Blair, ¿no? Y usa un poco esta idea como si fuera de cámara malucha, cogida muy de cerca. Un poco documental. Sí, como un poco documental, que da una sensación como más de miedo, más tensión, pero realmente yo lo pensaba, o para vaciar Londres, ahí sí que has tenido que tener presupuesto, ¿eh? ¿Sabes? No, que es como que toda la peli diría, no, pero vaciar Londres a lo mejor... Tú te coges y ruedas muy temprano, además el sol, la sombra se ve, eso está rodado muy temprano. Cierra la calle, la que se ve el tío, la cierra...
para que no haya gente ahí, y luego el resto, pues lo retoca. Y empieza con el Photoshop a quitar personitas. Y yo pensaba que iba a ser. Claro, pero este es de 2000, ¿eh? Los retoques tampoco. Sí, no sé, un Boxing Day de estos, algo de eso. Pero como hicieron en la de. La de Abre los ojos. En Abre los ojos, que hay una escena en la que sale, solo claro, lo rodaron muy temprano, pero si te fijas, hay una persona en una ventana. Si te fijas muy mucho, hay una persona en una ventana que se les pasó. Claro, además que te tienes que fijar muy mucho. De hecho, le molestaba mucho al director diciendo, joder, no lo digáis, no lo repitáis, coño, que se pierde la magia de la escena. Y lo que hicieron es, claro, si tú... En Londres, por ejemplo, depende de la época del año, puede amanecer muy, muy temprano. Así que si amanece temprano, es posible que te encuentre una calle. Tampoco la imagen en la que sale, la del puente y demás, es como más fácil. Luego ya en la City, bueno, también son zonas que en un domingo por la mañana tampoco va a haber mucha gente. En la City, yo pero tienes que cortar, porque no paran de pasar autobuses, no paran de pasar. Claro, pero realmente... a las 4 de la mañana, lo mismo, simplemente con que corte el paso de los vehículos, de gente no va a haber mucho. Y si lo haces rápido. Ya está, venga, una, otra hora, que no pasa nadie. Yo os tengo que decir, yo me volví de Londres justo en pandemia, en marzo, no, en febrero, que estaba yo Omicron, ¿no? Y que volví a estar en lockdown, porque estuvieron en lockdown, varios lockdown a lo largo de confinamientos, perdón, a lo largo de todo el año, ¿no? Y hubo otro en febrero gordo porque estaba Omicron y realmente los números eran brutales. Te hablábamos antes, había una de cada 20 personas infectadas, se calculaba en Londres. Y estaba todo cortado. Y realmente ese día tuvimos que irnos a hacer la PCR, lo típico, para poder volar y todas estas cosas, y solo era en el centro de Londres. Y realmente ese día, Oxford Street, no había un alma. Todas las tiendas están cerradas, un día a las 11 de la mañana, 12 de la mañana. Nadie. O sea, eso sí que realmente, a mí, viendo esas imágenes de la película, me recordaba un poco a, pues realmente eso, que cuando paras una ciudad, pues en un caso de estos, porque si no... Tenía que haber aprovechado para haber grabado una película, coño. Tenía que haber grabado una película ahí sí que se podía. Yo digo, esto, o viene una pandemia o qué haces para parar Londres. Bueno, no sé si habéis visto Black Mirror, hay un capítulo en el que paran Londres y toda la gente se encierra. Lo único que necesita es un primer ministro y un cerdo. Ahí está. Eso es verdad. Y no necesariamente en ese orden. Bueno, dale. Siguiente cortecito. Bueno, aquí Mastela, que están intentando coger más agua, no apareció. Ah, aquí tienen a un zombie atado que se infectó hace 2 días. Dice aquí el Dr. Who que si lo mantienen vivo, no lo sabemos. Ah, y claro, para entender cómo funciona la infección, que son muy inteligentes, cómo se notan esos militares. Y ahora hablan de cultivar pan y que si criará ganado, no, ya me parece que no va a hacer mucho. Bueno, ahí sigue hablando el Dr. Who con Peaky Blinders, que les tarda en dar hambre. Pues supongo que si se murió con el estómago lleno, pues eso. Bueno, comentar, o si queréis lo vuelvo a poner, o si lo tenéis... No, está bien. Esto era un poco porque él dice al final... The AIDS was to learn something about infection, aprender algo sobre la infección y aprender cuándo empiezan a morir, ¿no? Y esto, claro, a ver, normalmente a lo mejor no son los mejores métodos de encerrar a este tío ahí a ver si te muerde o no te muerde, ¿no? Pero realmente en cualquier infección lo más importante es entender todos los datos que había explicado al principio, al final, Oscar, ¿no? ¿Cuánto dura la infección? ¿Cuánto tiempo es de incubación? ¿Cuánto se transmite? De una persona, en el caso de una infección respiratoria, por ejemplo, de una persona que esté infectada, a cuántas personas se calcula de media que va a infectar. Luego también eso, cuánto dura la infección y cuánto empiezan a morir o dejas de ser tú infectivo, ¿no? Porque sin estos datos, pues es imposible trabajar. O sea, al final no puedes saber, no conoces cuándo tienes que parar, cuánto tiempo tienes que estar dentro de casa, cuánto tiempo tienes que huir, cuando empiezas a poder salir a la calle, en el caso de ellos, ¿no? Entonces, todos estos datos, que nos puede parecer un poco loco tener el zombie ahí encerrado, realmente sí que tiene sentido, ¿no? Porque sabiendo eso, puedes hacer unos cálculos matemáticos. Y de hecho, si os acordáis, al inicio de pandemia, estos números no paraban de salir todo el rato. ¿Cuál es el número de infección? ¿Cuánta gente está infectada? ¿Cuánto se calcula que son las ventanas de infección o no? ¿Cuánto tiempo tienes que estar en casa de cuarentena, ¿no? Justo por todo esto.
Así que... Claro, eso es importante para saber si las medidas van a ser efectivas o no. Es decir, si el tiempo de el periodo de incubación, como he estado hablando, estaba en torno a 11 días, pues no tiene sentido hacer encierros de menos de 15 días, por ejemplo. Es decir, claro, de hecho, al final no fueron de 15 días, al final nos fuimos casi a 3 meses, porque había mucha gente infectada y sobre todo porque había mucha gente que no podía evitar seguir infectándose. Es decir, luego, una vez que ya pasamos la primera ola grande, en la que había muchísima gente infectada, pasó que hubo la infección dentro de casa, es decir, que una persona que se encerraba en casa con otros cohabitantes empezaron a infectarse uno a otro, eso lo alargó otros 15 días casi, y luego casi todos los casos que aparecían en la segunda mitad del primer encierro en España fueron casi todos de servicios de atención primaria, médicos, bomberos, policías, es decir, toda la gente que no pudo encerrarse y que tuvo que seguir trabajando. Eso fue después lo que mantuvo el pico alto durante el primer encierro. Ahí está Jesús dando alguna información verídica, por si queréis saber, por estudios que se han hecho. Bueno, estaba buscando no, al final del libro viene bibliografía, ¿no? No, al final del libro viene reportes de casos históricos, porque había varios brotes a lo largo de la historia de la humanidad. Ah, vale. Bueno, una cosa, infecciona a otras especies, tiene un apartado sobre eso. Dice que este virus no se suele, es decir, se puede transmitir entre, sobre todo entre mamíferos, pero que no se contagia, rollo, si te pica una garrapata o una cosa así, porque los insectos perciben el virus y no se aceptan, no se acercan a la gente que está infectada. Y sobre todo, era lo que estaba buscando es cuánto tiempo dura. Y aquí se habla de que esta gente infectada dura entre 3 y 5 años. ¿Por qué? Porque los procesos de descomposición, es decir, por las bacterias anaeróbicas, ¿no?, y descomponedoras y todo ese tipo de cosas, no actúan porque es un entorno hostil. Entonces es una descomposición que va mucho más lenta de la que sufriría un cuerpo. Y una última cosa sobre la transferencia, que me la he encontrado de casualidad, pero digo, bueno, ya lo voy a decir. Dice, no existe información alguna histórica, experimental o de cualquier otro tipo, sobre las consecuencias de mantener relaciones sexuales con una especie no muerta. Pero, como apuntamos anteriormente, la naturaleza del virus indica un alto riesgo de infección. Pues ya lo sabéis, por si acaso. Pues si alguien se le había pasado con la carne cabeza, muerta, tener, no. Tener relaciones sexuales con un zombie. No, pero puede estar un poco relacionado con lo que decía ahí antes de la rabia, que la rabia sí que se transmite por la saliva. Pero este virus era por la saliva y por la sangre. Porque se quedó congelado. Tiene ese componente un poco de fluido. Se ha quedado colgado, ¿no? ¿Yo? Sí, sí, ya has vuelto. Ya has vuelto. Yo lo que veo que hay en la escena, que simplemente lo tienen atado y dicen, no hemos aprendido mucho, coño, no estáis haciendo prácticamente nada. En otras, yo qué sé, probad cómo lo podáis matar mejor. O yo qué sé, a ver si hay algún momento en el que nos atacan, yo qué sé, o claro, ponéis perfume, a ver si oliendo bien nos ataca. El tema de probar a cómo matarlo mejor solo lo puedes probar una vez. Una vez, sí. Ahí no tienes muchos vídeos. No tienes hay que cazar más, en vez de ponerle tantas bombas, pues ponerle redes o algo, lo rollo como en el árbol, que va así, y lo atrapa. Algo así, que sepa, yo sé, en Guerra Mundial Z, pues descubren un poco cómo engañarlo. Por cierto, no quiero decir nada, pero sabéis que Guerra Mundial Z está basada en un libro. Es decir, una película a partir de un libro de Max Brook, que es, por cierto, el autor de esta magnífica obra que no puedo bajar de recomendar. Es que Jesús se lleva comisión. No, no llevo comisión, pero ahora puedo aprovechar para decir que estoy haciendo un libro igual sobre riesgos geológicos, así que lo vaya a ver muy prontito, espero. Igual. Lo que pasa es que en vez de 3, 5 años son 3 millones de años, 5 millones de años. Solo... Tienes que preparar porque pueden pasar mucho de largo plazo. Claro, ¿cómo sobrevivir al feldespato? ¡Ay, a lo loco! Al surgimiento de una cordillera. De fondo. Uy, ya luego voy a hablar de cordillera, vaya a ver qué chulo. Pues venga, dale. A las cordilleras y otro. No, dale el próximo corte. Ah, vale.
Ya queda poquito, ya estamos casi al final. Sí, sí. Bueno, aquí está. Ah, ¿cómo atravesar la montaña y los ríos? Eso me viene bien. Espérate, lo voy a poner otra vez desde el principio. ¿Cómo podría la infección atravesar la montaña y los ríos? ¿Puede ser detenida? Ahora mismo la televisión está transmitiendo y los aviones volando. Y el resto del mundo continúa jodidamente normal. Piensa de verdad. Os lo estoy describiendo porque Peaky Blinders está ahí a lo suyo, que es un plano fijo, prácticamente. ¿Qué harías con una pequeña isla enferma? Ah, que le estaba hablando otro a Peaky Blinders. Que nos pusieron en cuarentena. Ah, eso es lo que le ha dicho. Bueno, es que claro, está haciendo un zoom out y hasta que aparece el que le está hablando, yo no lo sabía, que yo no lo escucho el corte. Y tampoco ha visto la película. No, sí, sí. Sí, hombre, sí, claro. Pero he dicho que tenía la banda sonora en el móvil, lo que pasa es que la vi hace tiempo. Y ahora, pues, un poquillo más justillo, no me la he revisitado en profundidad. Era el Javier cansado de este grupo. Yo había marcado esta por el tema de las cuarentenas, ¿no? Que lo de estudiar al zombie al final es por si se muere en 28 días o se muere no sé cuánto, al final que te está diciendo una indicación de para si sirve o no sirve la cuarentena, ¿no? Porque te tienes que pasar todo el ciclo de infección y dejar de ser infeccioso para que una cuarentena sirva. Y uno de los problemas también que pasó con el COVID es que realmente era un virus que estaba infectando y mucha de la gente era asintomática, entonces no lo puedes controlar, ¿no? Esto se ve mucho con gripe aviar hasta ahora, y crucemos dedos, o se espera que sea así, la mayoría de los casos de gripe aviar que ha habido de contagios son tan fuertes y la gente es tan sintomática que normalmente lo puedes aislar bien y controlar. El problema de coronavirus es que realmente estaba ya circulando bastante por muchos sitios antes de que se empezaran a dar los casos graves y empezáramos a ver. Realmente estábamos viendo como la punta del iceberg de lo que estaba ocurriendo. Bueno, antes de que se relacionasen los casos graves con la pandemia, porque hubo casos graves, sí, hospitalizaciones que se han comprobado después, de muestras de diciembre, de noviembre de 2019, que después se ha comprobado que eran positivos en COVID, pero que no se relacionó con la pandemia porque todavía no conocíamos esos casos graves. Y luego mucha gente además, porque esa gente, si tú tienes una persona que está muy enferma y la metes en un hospital, dentro de lo que cabe, no va a contagiar mucho, ¿no? Pero si tú tienes una persona asintomática que está produciendo virus durante días y moviéndose por esta red de metro de Londres que hablábamos antes, realmente está infectando a muchísima gente sin darte cuenta, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas graves o gordos que pasó es que cuando empezaron a confinar todo, realmente había mucho virus que había estado circulando y del que no había sido consciente, ¿no? También. De eso tiene que ver la segunda parte, 28 semanas después, porque claro, dice 28 semanas después porque si ya acaba, se supone, y esta gente en principio, pues el virus y se carga a todo el mundo y lo que no se carga, pues mueren porque ya no hay más a quien comerse, ¿cómo sobrevive el virus? Bueno. No, realmente, por ejemplo, si pensáis en SARS y en el otro que hubo en camellos, uno de los principales estos, que era muy fuerte, consiguieron pararlo y realmente no se llegó a extender por el resto del mundo, ¿no? Y sin embargo, este no. Este ha pasado durante mucho tiempo sintomático y había gente en muchas ciudades. Aparte, esto de los casos graves que no se distinguió, también tiene que ver un poco por eso, ¿no? Porque durante mucho tiempo no estabas, mucha de la gente que estaba infectada, realmente tú no la estabas controlando y no eras consciente de que estaba infectada. Exactamente. El virus, un buen virus es el que tarda mucho en dar la cara y el que no se carga a su infectado, ¿no? Ese sería el virus perfecto. Un poco. Sí. De hecho, algunos con los que no vamos a acabar nunca son precisamente con esas características, que nos ponen malos pero no nos matan, que tardan bastante tiempo en dar la cara y que se transmiten mucho tiempo antes de dar síntomas. Y luego hay una cosa que se habló mucho de que si el virus podía mutar a peor o podía mutar a mejor, ¿no? Yo esto, bueno, hay teorías y habrá gente que hable de una cosa u otra porque esto es lo típico que no se sabe realmente. Pero yo diría que muy probablemente lo que pasa en el caso de virus respiratorios es que normalmente tienden casi todos a pasar más desapercibidos para el cuerpo, ¿no? Muchos de los problemas que pasan con los virus respiratorios, gripes, corona y demás, es que lo que está provocando que te mueras, en verdad, no es el virus en sí, sino la respuesta inmune del cuerpo contra ese virus, que es totalmente a lo bestia, y eso es lo que te produce que te mueras, ¿no? Que realmente tu cuerpo está luchando demasiado fuerte, por decirlo de alguna forma, contra el virus.
Y una de las cosas que suele pasar cuando un virus ha replicado varias veces en un hospedador, en un tipo de hospedador, en el caso de los saltos de zoonosis, o sea, en este caso viene de un murciélago, empieza a infectar a humanos y a replicarse entre humanos, ¿no? Cuando eso empieza a ocurrir, mucho de lo que pasa, o normalmente lo que se ha visto, es que ese virus se hace mejor en bloquear la respuesta inmune. Y eso hace que pase más desapercibido durante más tiempo para el cuerpo y provoque menos respuesta. Y normalmente lo que pasa es que es un virus que a lo mejor se transmite mejor entre humanos, pero en general es menos letal o provoca menos problemas. Yo querría añadir una cosita que es un poco tangencial, pero viene a pelo por lo que ha dicho Óscar de que los primeros casos más graves ya se empezaban a encontrar en diciembre y en noviembre, pero se supo más tarde. Hay una serie documental en Netflix que es bastante penca, son documentales muy cortitos, rollo de 20 minutos o una cosa así, que se llama En pocas palabras. Pues hay uno de noviembre de 2019 que se llama La próxima pandemia. Y es analizando el SARS-CoV-1 y tomando ese de modelo, ¿qué pasaría si hubiese otro? Y si los gobiernos, las entidades, estaríamos preparadas las personas para un siguiente virus. Bueno, con todo lo que ha pasado ahora, os recomiendo que veáis ese documental de 2019 para que veáis. Madre mía, es que es terrorífico, ¿eh? Viéndolo a posteriori. Yo lo descubrí durante la pandemia y dice, ostras, y es que era sobre un COVID, el anterior. Y es como, bueno, si tenéis ocasión, tanto para la gente del chat como para vosotros, echadle un ojo porque merece mucho la pena el documental. Y es muy cortito, son 20 minutos. Sí, de hecho, a ver, esto en virus, la gente que trabaja con... Yo hice la tesis espalda con espalda con la gente de Corona de Madrid, del CNB, y nosotros en gripe, que hubo en el 2019 la porcina, además. Entonces, cuando trabajas con estos virus, lo que pones en todos los sitios es cuándo va a venir la próxima pandemia. O sea, sabes que va a venir alguna. No sabes cuánto de dañina va a ser, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero sabes que van a aparecer pandemias. Es que es como... Es lo que ocurre con estos virus y sabes que estaba a punto de caer alguna, ¿no? Es verdad que la de porcina no llegó a ser lo que se esperaba cuando empezaron los primeros casos, pero claro, está así. Y de hecho, cuando SARS y MERS fueron un poco el aviso. Es verdad que en eso, hablando de lo de antes, eran virus mucho más virulentos, por decirlo de alguna manera, provocaban más efecto en las personas. Entonces los pudieron, lo que hablábamos antes, confinar muy rápido de alguna manera el virus y que no se extendiera, pero no ha pasado así con esta, ¿no? Y hablando con compañeros también virólogos, decían que ha sido también el virus perfecto para que no hiciera, dentro de todo el daño que ha hecho, para que no hiciera demasiado daño. Porque tienes un virus que no replica muy rápido, que no tiene una tasa de mutagénesis como gripe o algo así, que no, ¿sabes? Que dentro de lo que cabe, de todo lo malo que ha sido, todavía es como, bueno, no... Se podrían haber puesto las cosas peor, realmente. Podría haber sido más peligroso. Madre mía, un buen ensayo, ¿no? Sí, y la primera vacuna, tiras con una vacuna y funciona la primera. Es que todo, ¿cuántos virus esto, hay que esto es mucha coincidencia, vacuna? Esto no puede ser, esto estaba preparado, esto es un simulacro. Es un simulacro, esto es el chip. Exactamente, estaba pensado, seguramente saldrán documentos desclasificados del Pentágono en un momento dado y lo explicarán todo. Será esto así. Bueno, Jesús, terminamos con tu corte, ¿vale? Que ahora viene un geólogo a hablarnos de geología. Sí, hombre, porque estáis hablando que si Londres es muy planita y eso. A ver, voy a poner. Londres, Inglaterra es muy planita. El monte más alto de Inglaterra creo que tiene 600 metros, una cosa así. Bueno, estoy poniendo el corte. Se ve aquí a Peaky Blinders sin camiseta, metiendo los dedos en los ojos de una persona que no lo está disfrutando, la verdad. Bueno. A ver, ¿cómo de ahí saca algo de geología? ¿Por qué es tan plano Londres? Hay varias formas de crear relieve en la Tierra, pero la mayoría de los relieves se forman en zonas de límites de placa. Es decir, sabemos que la Tierra, como es un elipsoide, es decir, no es plana, lo siento, si a alguien le decepciona, es un elipsoide. ¿Tú crees que no es plano?
más o menos fluido sobre el que tenemos una especie de casquetes sólidos que se van desplazando y chocando unos con otros. Por una zona se separan, por otra colisionan. En esa zona de colisión es donde vamos a tener lo que se llama actividad tectónica, vamos a tener sismicidad. Y esa sismicidad no es más que el esfuerzo de las placas tectónicas chocando unas con otras. En función de si esos límites son entre una corteza continental, una zona, por así decirlo, terrestre, o sea, entre una zona marina y una terrestre, una marina y una marina, vamos a tener distintos tipos de relieve. Es decir, cuando colisionan una corteza continental contra otra continental, vamos a tener elevación de grandes cordilleras, pues como podría ser el Himalaya o como podría ser la cordillera Bética, es decir, Sierra Nevada, está surgiendo, ¿dónde está surgiendo? Por la colisión de África contra Europa. Entonces, justo donde colisionan, pues se levanta Sierra Nevada. No tenemos ningún tipo de límite continente-continente en la zona donde está Inglaterra. Otro límite de placa lo encontraríamos en la zona, por ejemplo, entre oceánica y continental. En ese caso, la corteza oceánica, como es más débil, acaba arrugándose, acaba cayendo por debajo de la continental. ¿Y qué pasa? Que al estar en el océano, esa roca entra con un montón de agua que hace que las capas fluidas de dentro de la Tierra pues se llenen de volátiles, de agua, de un montón de gases, y entonces se produce vulcanismo. Entonces, en esas zonas tenemos relieves de origen volcánico. Entonces tenemos grandes cadenas montañosas con volcanes. Y hay un tercer tipo de forma de relieve, es decir, tampoco tenemos ese contacto en Inglaterra, no hay volcanes en Inglaterra. El tercer tipo sería cuando ocurre en islas, por ejemplo, como Hawái, por ejemplo, o como podrían ser más o menos las Canarias, que lo que tenemos es un punto caliente, que sería una pluma que está saliendo desde prácticamente el centro de la Tierra, asciende por las corrientes de convección, si se alinean unas con otras puede llegar a salir lo que se llama una pluma mantélica, y llega a la superficie, entonces donde llega aparece un volcán que sería una elevación. Entonces vemos que en ninguno de estos es los casos que hay, bueno, lo hubo en el pasado, no hubo orogenias que se afectaron a Inglaterra, pero ninguna en la actualidad, por eso es una zona que es sísmicamente estable, que no tiene relieves jóvenes y por lo tanto no tiene montaña. Montaña, como si habéis visto Juego de Tronos, que antes estabais relacionando, ¿no?, con lo de la casa del dragón y la genética. Si recordáis, hay un momento en el que se enfrentan la víbora y la montaña, y la montaña le hace exactamente lo mismo que le ha hecho Peaky Blinders a este hombre. Oh, esa escena. No, peor. Entonces. Porque no tengo una mano así y además. Entonces. Ahora mismo la única montaña que habría en Inglaterra sería Peaky Blinders, que le está haciendo una montaña a este hombre. Saluda, bravo. Saluda. Bravo, bravo. Has hecho ahí un giro. La historia circular perfecta. Bravo. Y no lo he relacionado con la política en el sureste de Estados Unidos, que lo podría haber sido. Podría haber sido. Pues nada, chicos, con esto yo creo que un broche final. No, no prometía nada cuando estábamos ya a las 7:30 y no íbamos a emitir. Era un caos detrás del otro, pues al final se ha salvado y esperemos que haya funcionado todo. Yo no estoy mirando el chat, lo mismo llevamos sin emitir hora y media. No, estamos emitiendo y hay 11 valientes, es que están ahí aguantando. Están aguantando. Si lo había dicho bien, si llegamos a las 28 reproducciones, hacemos la segunda parte. Pues nada, Maite, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Espero que te haya gustado primero la película. Pues invitármela. Oye, la he disfrutado, me ha gustado. No sé, ¿no has visto, no la, ¿no has visto la segunda parte? No. Ahora pues... te toca. Es que va a tocar, ¿no, chicos? Subir a las 28 visualizaciones. A mí me gusta casi que más. Yo creo que me gusta más que la primera. Sí. No, además, por lo que habéis dicho aquí un poco de
¿De qué va? Tiene buena pinta. Y además de el director español. Sí. No recuerdo quién era. Que no me acuerdo ahora mismo, pero el director es español. Bueno, y está, si hacemos está la segunda bien. Parte, damos detalles sobre director, año y todo. Exactamente. Pues nada, chicos, pues muchas gracias por haberos quedado y nos vemos. Bueno, repasamos, ¿vale? El viernes, se supone, si no hay ningún problema técnico, está Ciencia como pueda, que nos van a hablar sobre el infrarrojo, cada uno cómo aplica el infrarrojo en su investigación. Luego tenemos el miércoles que viene, en teoría, todos los miércoles hay Escenio TV, tenemos el bosón de Twitch. Y nosotros volvemos, nuestro programa es cada 15 días, volvemos dentro de 2 semanas y veremos con Anabel Forte, Vallesana, veremos Minority Report. Así que pues, esperamos dentro de... Bueno, esperamos el viernes para que esté otra vez en Escenio y el miércoles que viene y en nuestro programa nos vemos... Ojo, porque en 2 semanas igual podemos hacerlo los 3 en directo de Granada, que estoy en Granada. ¿Está en Granada? Bueno, yo creo que no me da tiempo ya todavía a la grabación todavía. Estamos esperando. Bueno, un besito a todos. Besito a todos. Nos vemos. Nos vemos. Próxima. Abrazo. Y ahora le tienes que dar a Jesús